Bienvenidos. Este es un nuevo programa de Proyecto en Comisión. Mi nombre es Fernanda Pandolfino. En este programa te vamos a contar cómo se trabajan los proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación, cómo ingresan en la Cámara, pero sobre todo cuál es el tratamiento que se le da a esos proyectos en cada una de las comisiones, para que cuando sean votados en el recinto entiendas cuál es el beneficio que ese proyecto te va a dar. Hoy nos vamos a la Comisión de Discapacidad. Vamos a tratar un tema muy importante, es los derechos de las personas con discapacidad. Le doy la bienvenida a mis invitados, bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias por estar. Bueno, y voy a pasar a presentar a los invitados del día. Bueno, por un lado tenemos a Juliana Cabezas, que es la asesora del diputado, que es el autor del proyecto. Bienvenida, Juliana. Gracias. Seguimos con Daniel Lentis, que trabaja con el diputado Agustín Portela, de la Unión Cívica Radical. Bienvenido. Gracias. Por otro lado, y por último en este lado de la mesa, tenemos a Amalia Barbieri. Está con la diputada Laura Esper. Muy bienvenida. Gracias. Por este lado tenemos de la Comisión de Discapacidad, la jefa de la comisión, Marta Gómez. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Adolfo Barros, que es el secretario. Y bueno, la periodista, muy bienvenida. Gracias, Alejandra Fran. Valentini, de Radio Provincia. Bueno, vamos a empezar con el tema. Puntualmente me gustaría, Juliana, que nos cuentes cuál es el espíritu de esta ley. Bueno, el espíritu de esta iniciativa y de el interés que tienen los diputados a través de sus asesores en el debate dentro de la comisión es avanzar hacia un nuevo paradigma que los derechos humanos que ya están reconocidos en la Constitución Nacional para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, se empiece a reconocer desde un enfoque social en que estos derechos humanos puedan ser operativos para las personas con discapacidad a partir de las dificultades que tienen en la interacción con el entorno desde su discapacidad. En consecuencia, se está poniendo un enfoque en que las personas son sujetos y a partir del reconocimiento de esa condición de sujeto, de esta individualidad, lo que se facilita es poner a su disposición distintos medios, distintos mecanismos de protección de esos derechos humanos para que efectivamente lo puedan ejercer y a partir de ahí puedan tener su propia toma de decisiones. Entonces, a partir de este nuevo paradigma, estamos construyendo hacia el futuro una nueva ley que refleje ese enfoque social y entonces, cuando esta herramienta sea ley y esté a disposición de la sociedad, las personas con discapacidad van a tener herramientas que les va a permitir hacer realidad en su vida cotidiana esos derechos humanos, como puede ser el derecho a la educación, al empleo, a la accesibilidad, que puede ser comunicacional, física, etcétera. Puntualmente, ¿cuáles son las diferencias que plantean esta ley a la realidad en la que hoy estamos? Bueno, desde el punto de vista social, es de alguna manera el objetivo que se quiere cumplir es darle calidad a la vida cotidiana, como ha dicho Juliana, calidad a las personas con discapacidad, calidad de vida. Porque estamos hablando de interacción, de accesibilidad, y con este proyecto la orientación es darle la calidad de vida en función de la interacción social que tienen o que tendrían que tener y que eventualmente muchas veces es un obstáculo para su vida cotidiana. Fer, disculpa, sí. ¿Me permite reflexionar a ver ustedes qué piensan acerca de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, ley de medios? Hay un punto que habla justamente de la accesibilidad digital, es decir, herramientas tecnológicas, subtítulos. Mi pregunta dirigida a usted, ¿cómo ve ese punto para las personas con discapacidad, ya sea hipoacústica o digamos, de diferente tipo, puedan tener acceso a esos contenidos digitales a través de toda esa tecnología y esas herramientas que hay, ¿no? Sí, Juliana. El ejemplo que ponés me parece muy bueno, porque
es el artículo 66 de la Ley de Medios, que se refiere a la accesibilidad comunicacional a partir de herramientas tales como el subtitulado y los intérpretes de lengua de señas. Va en concordancia con este proyecto. Exactamente. Y eso es lo que permite ver que el enfoque de hoy, que a través de las leyes actuales pone la mirada en la persona, se está corriendo a un enfoque social que pone la mirada en la interacción que esa persona tiene por su discapacidad con el entorno. Con el mundo y con el entorno. Entonces, lo que se hace es poner el eje en la situación de discapacidad y cuáles son las barreras que esa persona tiene en la interacción con el entorno y poner a su disposición todas las herramientas necesarias. Yo puedo decir que desde mi discapacidad auditiva, cuando no estaba vigente esa disposición de la Ley de Medios, tenía justamente la barrera de no poder acceder a la información que se transmitía en los canales de televisión abierta por no existir el subtitulado y otras personas sordas por no tener intérprete de lengua de señas. Hoy esa accesibilidad está. Eso es lo que demuestra el nuevo paradigma del enfoque social. Daniel, si querías agregar. No, el agregado que podría llegar a ser, dadas las características particulares y personales que tenemos en una colaboradora como Juliana, con la discapacidad auditiva que ella misma tiene, amén del conocimiento práctico y de haber pasado por otras etapas de administrativas en función concreta de la comisión, ella se maneja con un tema muy realista y muy concreto. Muy cercano práctico, a ella. Muy práctico, porque ella lo vive. Exacto. Y su entorno también, de hecho, me está mirando porque está leyendo mis labios. Exacto. ¿Correcto? Sí. Entonces, no hay mejor ejemplo, más allá de las que en la comisión existen legisladores que son personas con discapacidad. Esto hace a la practicidad de un tema a desarrollar, porque no debatimos los temas entre asesores, sino tenemos un diálogo, un intercambio permanente. Sí, cabe destacar que no es un proyecto que divide, es un proyecto que en realidad unifica los bloques. A eso apuntaba, ¿no? Gracias Fernanda, a eso apuntaba. Desde la comisión, el objetivo es aumentar, es perfeccionar, es sumar, no restar. Sí. ¿Está? Sí. Entonces, y entre todos estamos discutiendo el articulado, por ejemplo. Ayer estuvimos casi una hora discutiendo el título, por ejemplo. La definición de discapacidad. Bueno, vamos a, ahora, justamente ahora, después del corte, volvemos con la definición de discapacidad. Vamos a un corte y ya volvemos con más Proyecto en Comisión. Volvemos con este segundo bloque de Proyecto en Comisión y bueno, recordamos que estamos hablando del proyecto de los derechos de las personas con discapacidad. Para esto te pido, Adolfo, que me definas, por favor, ¿qué es una persona con discapacidad? Mira, hay un error que se comete muy comúnmente y sobre todo en los medios de comunicación al tratar a las personas con discapacidad como personas con necesidades especiales o capacidades diferentes. Se repite, sobre todo en los programas de difusión masiva, y hace poco también lo escuché. No hay ninguna ley en la República Argentina, y se puede decir que casi en el mundo, que hable de personas con necesidades especiales ni de capacidades diferentes. Después de las convenciones y los estudios que se hicieron en la década del 80, cuando se declaró la década de las personas con discapacidad, la Argentina hizo un estudio en la Academia Argentina de Letras que tardó 5 años en determinar que el término correcto para las personas que en ese momento se llamaban incapacitadas, discapacitadas, era persona con discapacidad, dando la parte sustantiva a la persona y la característica a la discapacidad. Tengo una pregunta, ¿cuál sería el error en el término persona con capacidad diferente? Primero y principal, acá, ¿cuántos somos? ¿10, 15 personas? Sí, todos. No hay dos personas que tengan la misma capacidad, somos todos personas con capacidades diferentes, sí, con necesidades especiales. Con necesidades especiales puede ser una mujer que la abandonó el marido con 10 hijos y sin trabajo. Esa es una persona. Pero la persona
ante todo es una persona que tiene discapacidad, una característica. Se puede decir que casi las puede adjetivizar a la persona, la discapacidad. Y lo que tenemos que tener en cuenta, y es por lo que luchamos en la comisión, estamos todos embudidos de eso, que tarde o temprano todos vamos a ser personas con discapacidad. Nadie está exento de ser una persona con discapacidad. Lo único que nos deja fuera de la discapacidad es una muerte prematura. Si no, tarde o temprano, todos vamos a ser personas con discapacidad. Alejandra, tenías un... Sí, estaba pensando justamente... Tengo entendido que este proyecto de ley define discapacidad como esa afección física, intelectual, mental, sensorial, permanente o a largo plazo. Y en ese sentido, todos, nadie está exento, digamos, de tener discapacidad. Me parece interesante resaltar el punto de personas con discapacidad, como bien también hablaba Fernanda, porque se le está dando el valor al sujeto, sujeto de derecho, y lo que establece la ley, que todos estamos en igualdad de condiciones. Pero hay un punto que yo quisiera, digamos, en este sentido, hablarlo con todos ustedes, a ver qué piensan, que si bien es un proyecto que para mí le da herramientas para, digamos, la educación, la salud, porque el Estado le provee, sobre todo a los que no tienen cobertura social, por ejemplo, eso también es un buen punto, o microcréditos para que puedan invertir, hay algo específico que es en la formación de empleo, que ellos puedan trabajar de lo que deseen. La ley establece que el 4% de las empresas, no menos del 4% de las empresas privadas, mixtas, las concesiones privadas de servicios públicos, el Estado Nacional, los tres poderes, tienen que, digamos, incorporar personas con discapacidad de cualquier tipo. Eso me parece que es importante. ¿Ustedes no creen que, porque en caso de que no se logre eso, los directivos o los responsables de esa empresa van a estar, digamos, incumpliendo los deberes de funcionario público? ¿No creen que es poco la sanción de deberes de incumplimiento de deberes de funcionario público, teniendo en cuenta que estamos apuntando a la inclusión, a la aceptación, a la promoción de la sociedad que los integre, que los acepte, que no los discrimine? Entonces, me parece que habría que ser un poco más severo en cuanto... en ese punto, ¿no? En el cumplimiento. Por este lado, sí. Bueno, con respecto al cupo, porque el tema que vos estás planteando es el cupo, que es, se aplica con respecto al Estado y con respecto a las empresas que son titulares de concesiones de servicios públicos. Es verdad que tiene un incumplimiento, aunque muchas veces no se llega a ese cupo, y la realidad es que es para debatir, que es lo que estamos planteando como inquietud dentro de la comisión, cómo se podría unificar las distintas sanciones que en realidad existen respecto al incumplimiento de los deberes de funcionario público, de una manera... Paréntesis, ¿cuáles son las sanciones para que la gente sepa que hoy existen? ¿Cuáles son las sanciones que hoy existen? En general es denunciarla. En el caso de incumplimiento de los deberes de funcionario público, de manera que después se evalúa la gravedad de ese incumplimiento y si llega, en el caso administrativo, a la destitución o exoneración de su cargo, por ejemplo. Pero la realidad es que falta más control. La realidad me parece a mí que tendría que haber una multa o algo un poco más severo como para que haya realmente una inclusión social, porque si no queda un poco desde la teoría y después vos vas a los negocios, a las empresas... A mí me parece que tiene que ver con dos cuestiones. Una es la sensibilización social con respecto a las personas con discapacidades a partir de sus fortalezas. Eso es una cuestión. Y por otro lado, con respecto al sector privado, hay medidas que están vinculadas con beneficios impositivos, porque con respecto al sector privado hay que respetar el derecho a elegir al personal que va a prestar servicios en relación de dependencia. Entonces, en ese sentido, imponer sanciones podría dar lugar a críticas si está respetando la Constitución Nacional, que habla de la libertad en el ejercicio del comercio, de la industria. Entiendo el punto que usted dice, Juliana, pero insisto que ese 4% hay que regularizarlo, hay que no regularizarlo, controlarlo, hay que realmente efectivizarlo, hacerlo efectivo. Si me permitís, yo voy a tomar dos miradas. La primera de Juliana, hablando de la sensibilidad
hay que resaltar y destacar que en la casa donde trabajamos, hace poco, es muy nuevito, pero se instaló el programa de recursos humanos que lleva adelante el doctor Torroba sobre el ingreso de las personas con discapacidad en la Cámara de Diputados. Esto fue un avance y fue rescatar la ley de cupo del 4% en un poder que, hay que decirlo, no se respetaba. Y tampoco había un ente contralor en esta casa que lo controlara. Entonces, desde esta mirada social y de esta sensibilidad que nos toca a todos, el presidente de la Cámara, a través de sus asesores y a través de todos los funcionarios que se pusieron a disposición, toma esto y crea este programa de inclusión de las personas con discapacidad. Hoy por hoy, Recursos Humanos está tomando... Tenemos un montón de compañeros legislativos nuevos, divinos sí. todos, sí, sí, sí. a quienes ayudamos, a quienes acompañamos. Nosotros hemos tenido en la Comisión de Discapacidad compañeros no videntes trabajando con nosotros. Sí, en el Fue Congreso toda una experiencia. Ve, no hay fe que en el Congreso Pero digo, se ve. Esto también ocurrió en esta casa durante mucho tiempo y creo que desde el trabajo colectivo, en conjunto y con esta... con este nuevo paradigma y esta nueva mirada, creo que la ley del 4% vamos a ir por más para que se cumpla. Creo que hay dos palabras que hay que tener muy en cuenta. Por un lado, lo que es la sensibilidad de la gente y la concientización. Exacto. Parece que hay que trabajar en esto. Exacto. En educar en base a la concientización para que, más allá del impuesto, del que tengan Seguro. Que estar sí o sí con un 4%, ya, o sea, lo sientan y sea como un ejercicio normal. O sea, que me parece que para este tipo de temas, a veces las sanciones hasta quedan un poco... Juegan en contra. Pero quizás... promover la sensibilidad, me parece, de los empresarios, de los directivos, contribuye a este Sí, y no solo programa. De los empresarios. También hay que empezar por casa. Hay que empezar educando en la familia. Uh-huh. Hay que enseñarle a los hermanos, a los compañeros de trabajo y a todos los que nos rodean que, por ejemplo, no se dice discapacitado, se dice persona con discapacidad. Hay que como desandar ese mito que hay alrededor de la persona con discapacidad, en donde no está ahí, no puede hacer nada. No, la persona con discapacidad puede hacer muas cosas. Hay que potenciar todas sus virtudes, sus capacidades. Nos puede dar mucho. Vamos a un corte y ahora volvemos. Nos quedamos con una palabra que me gustaría que se queden pensando, es concientización. Vamos a un corte y ya volvemos. Vamos con el tercer y último bloque, esto es Proyecto en Comisión. Juliana, me gustaría que nos cuentes qué es ADAJUS. Bueno, ADAJUS es un programa que lleva adelante Mabel Remón, que concretamente es el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Comprende una serie de acciones, entre ellas la intervención de un equipo interdisciplinario en aquellos casos en que están involucradas personas con discapacidad en su vínculo con la justicia desde cualquier rol. A través del equipo interdisciplinario que está integrado por abogados, peritos intérpretes y trabajadores sociales, psicólogos, lo que se hace es presentarse ante la persona con discapacidad en todo el territorio nacional, porque es un programa nacional, tomar conocimiento del caso en que lo involucra y a partir de ahí empezar a accionar todas aquellas herramientas que necesite esa persona con discapacidad para poder ejercer los derechos humanos que tenga comprometidos en esa situación individual. Un ejemplo puede ser en que a veces se detienen en calidad de sospechosos a personas sordas que tienen el medio de comunicación a través de lengua de señas y entonces ya a partir de la intervención de la comisaría tienen comprometido su derecho humano a la comunicación y eso involucra que se compromete su libertad de conciencia porque no comprenden lo que está sucediendo, ya que la interacción con el entorno de la comisaría, de la justicia a través de los defensores que empiezan a intervenir en nombre de la persona con discapacidad, no siempre intentan llegar a conocimiento de lo que quiere decir esa persona,
sorda, y entonces, bueno, Adajús empieza a intervenir para empezar a hacer realidad el derecho a la comunicación, el derecho a la defensa, el derecho a comprender de qué se lo está acusando. Y la persona sorda pueda decir qué es lo que sostiene con respecto a esa acusación. Básicamente el derecho a la defensa. Exactamente. Por eso es tan importante este programa Adajús, que como se ve es un programa específico. Y está bien, porque acá estamos hablando de barreras que tienen que ver con la situación de discapacidad que tiene la persona. Y todo lo que estamos discutiendo en la comisión, es decir, hacia un enfoque social en que se ve integralmente a las personas con discapacidad en la sociedad. A veces a través de políticas públicas dirigidas a toda la sociedad, pero con accesibilidad para las personas con discapacidad. Y otras veces con programas específicos como Adajús. Daniel, sí. Tenemos, por eso yo hablé y se hincapié desde un comienzo, sobre la calidad de vida. La calidad de vida de las personas con discapacidad. Que hoy muchas veces están de alguna manera limitadas o se le han puesto una serie de barreras. Por ejemplo, las personas con discapacidad cuando quieren tener llegada a sus pasajes, por ejemplo. Sí. Pasajes terrestres, pasajes aéreos. Son más los inconvenientes que tienen que la facilidad que le presta la sociedad en general. No estamos hablando solamente de una empresa, estamos hablando calidad de vida. Calidad de vida. ¿Y la ciudad para ustedes está preparada? ¿Creen que la capital, Capital Federal, está preparada para personas con discapacidad, sociomotriz? ¿Cómo en la Capital Federal? El por acceso ejemplo, al transporte público. Con esto de la accesibilidad. ¿Cómo se está trabajando? Bueno, el tema, lamentablemente, salen diversos medios informativos que a diario las personas con discapacidad encuentran miles de obstáculos. Por ejemplo, las rampas rotas, ocupadas por vehículos. Es muy común eso, el tema de eso las rampas. Es en los ocupadas que no por hay. Vehículos. Sí. Hay una serie de situaciones que en la vida cotidiana de una persona con discapacidad es una dificultad. Para nosotros quizás no, pero esa persona necesita todo este andamiaje y para poder ponerlo en práctica necesitamos de alguna manera volver a educar a la sociedad a través de la sensibilidad, a través de la accesibilidad, de la introducción de esa persona con discapacidad a una sociedad normal que le está poniendo trabas, que no le facilita su vida. Yo creo que, si me permitís, tomando lo que dice Daniel y pienso en voz alta lo que acabas de decir, educar, volver al inicio, no sé si tiene que ver con los políticos nada más, o las leyes que no, se no, hagan. No, es lo que hablaba yo antes de corte, justamente ¿qué nos pasa a cada uno, desde cada uno casa, de desde los edificios donde vivimos, que los ascensores son chicos, que hay infinidad de escaleras caracol? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vamos a un locutorio y vemos que las cabinas son muy chiquitas? Y yo me pongo a pensar, ¿cómo hace una persona en silla de ruedas para ingresar a un locutorio, entrar en ese cubículo y hablar por teléfono? Exacto. No puede. No está pensado para ellos nada, en realidad. Sí. Juliana, sí me interesa escuchar tu opinión. Lo que dice Marta es interesante, porque a mí lo que me permite retomar la inquietud de Alejandra con respecto al tema de las sanciones. Cuando se trata con relación al cupo, que era lo que vos estabas preguntando, está un tipo de sanciones que tienen que ver con lo que yo dije, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero después están las sanciones con respecto al sector privado a través de las instituciones que prestan servicios de salud, donde también hay un enfoque de muchos problemas de las personas con discapacidad para acceder a la cobertura de las prestaciones que necesitan por su discapacidad. Aquí tiene que ver la campaña de sensibilización social, en que para las instituciones tiene que ser lo mejor cumplir, no incumplir, claro. Pagar la multa. Pero me y parece que apuntarlo indiferencia social. Desde la sensibilidad. Porque acá lo que estamos hablando es de cómo se compromete la sociedad
en la realización de los derechos humanos de todas las personas, porque eso hace a la calidad de vida de nosotros como sociedad. Eso es lo que ayuda el tema de las personas con discapacidad, que la situación de discapacidad pone luz en todas esas actitudes sociales, sí, que perjudican en realidad a toda la sociedad, no solamente a la sociedad. Eso también que estamos haciendo, me parece, reflexionar, debatir, pensar, correcto, también ayuda, porque si somos nosotros, ¿qué hacemos cuando vemos una persona con discapacidad motriz? Sí, o lo es que empezar fuere a replantear cuáles son las propias actitudes que tenemos. En derribar las casos barreras, no solo en materia ancianos de construcción y prestar atención cuando estacionas el auto, sino también lo que son las barreras actitudinales. Exactamente. Hay que pensar en esto. Siempre hablamos de la interacción con la persona con discapacidad. La persona tiene una discapacidad, sí, tiene, como ya dije, mucho potencial, puede estudiar, tiene derecho a su vez a contraer matrimonio, a tener su familia. Totalmente. Tiene muchos derechos y nosotros tenemos que ayudar para que puedan ejercerlos efectivamente. Brevemente, Marta, por favor, para el cierre, ¿cómo cambia el paradigma? Muy brevemente, pocas palabras. ¿Cómo cambia el paradigma con este nuevo proyecto? Exacto. Y yo creo que todo lo que se suma, todo lo que se aporte, rescato el trabajo valioso y enorme de todos los asesores que en el día a día ponen su tiempo, discuten, aportan ideas. Yo creo que lo va a cambiar de fondo este proyecto, que, como decía Adolfo, no es un solo proyecto, sino es una unificación de varios. Y creo que va a apuntar a cada una de las cosas. El cambio de actitudinal, el cambio de pensamiento, el cambio de mirada y el cambio de fortaleza. Bueno, esto es lo que necesitamos. Muchísimas gracias a todos por estar. No, por muchas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, y creo que me puedo ir con una reflexión, que es justamente empezar a cambiar desde nosotros mismos y empezar a cambiar la actitud y la concientización. Y todo empieza por casa siempre, por la educación que nos damos y que les damos a nuestros hijos. Muchas gracias por estar con nosotros.